Muy buenas a todos, yo soy Mao y estamos en un nuevo video donde, bueno, vengo trayendo otro host para servidores de Minecraft bastante barato que me acabo de encontrar. Y bueno, se llama Frostbite Hosting, un host que jamás había escuchado, pero se ve bastante profesional y bueno, tiene host para servidores de Minecraft, servidores dedicados y página web. Vamos a entrar en lo de Minecraft, que es básicamente lo que nos interesa o algo que de lo demás nos interesa. Y bueno, tenemos planes desde $1.25, que viene siendo 25 centavos obviamente, hasta el último, que es este, que es el Obsidiana, que son $40, pero 16 GB de RAM, con un máximo de 320 jugadores, bueno, recomendados mejor dicho, ilimitados y con IP dedicada. Bien, el más bajo pues vendría siendo medio giga, lo típico, ¿no? 10 jugadores recomendados, pero algo que me gustó de este host es que para todos los planes tiene ilimitados. Quiero decir, te dice que se recomienda 20, ¿no? Porque si no peta un poco el servidor y empieza a ver lag, pero en realidad es ilimitado, ¿no? Lo cual está bastante bien. Así que bueno, nada, aquí los pueden ver todos, son bastante variados y realmente son de un precio no tan alto como algunos otros. Por ejemplo, por $10 ya te dan 4 GB, cuanto en otro por $10 te dan 1 GB solamente. Entonces está bastante bien, además del tema de los players ilimitados. Bien, lo único que tenemos que hacer es darle aquí en comprar ahora. Bueno, ya estamos aquí en la configuración de la compra. Es básicamente como todos los hosts. ¿Cuántos meses quieres pagar del tirón? Por ejemplo, puede ser cada mes. 4 del tirón, medio año del tirón, un año del tirón. Y bueno, cada uno de estos te descuenta. Por ejemplo, si pagas 4, te descuentan 1. Y eso está bastante bien. Tiene para Europa y Estados Unidos, que es básicamente Europa y América. No hay más. Aquí, bueno, recomiendo dejar esto en blanco. Y bueno, aquí te preguntan que dónde conociste esto, por un foro, por Skype, etcétera, etcétera. Llenan esas cosas. Y bueno, la opción es de backup, que esto es un poco interesante, ¿no? Para las personas que les interese. Tienes la opción de hacer respaldos manuales o automáticos cada X día. Bien, y aquí tenemos los extras, llamados addons también. Que bueno, esos opción de cada quien, la verdad, igual lo de arriba, que es la instalación de Bungie, por si quieren hacer host, como se dice, conectados y no saben hacerlo, pues ahí hay algo. IP dedicada y Frozen Plus, que no tengo ni idea de qué sea, aquí lo dice, pero no sé exactamente a lo que se refiere. Vamos a ir a darle a añadir a carro y es básicamente lo mismo. Bueno, aquí ya tenía uno, vamos a borrarlo. Bueno, aquí es la misma interfaz, a partir de aquí ya es la misma interfaz que cualquier otro host. Si son nuevos aquí, pues es su nombre, su segundo nombre o apellido, mejor dicho, su nombre de compañía, si no tienen, pues obviamente no pone nada, su correo electrónico y su contraseña. Esto de la dirección de su casa no es importante realmente. Pueden poner una que sea real, pero no necesariamente tiene que ser exactamente la suya, solamente es para enviar un ticket por si tal, cosa que no va a pasar porque es un producto de internet. Así que pues nada, aquí van los códigos de promoción, el cual de momento no tengo ninguno de esta página, y los métodos de pago, bueno, como siempre son PayPal y transferencia bancaria. Le dan aquí y le dan a completar orden. Y básicamente eso sería todo, espero que les haya servido, que les haya gustado, y bueno, ya saben, si es así, darle a like, compartir y comentar, y pues eso. Yo soy Mau y hasta la siguiente.